soddisfa che il desgarro e nel peggio. Una palabra, y luego el dolor. Pero no es nada. Vuelve a levantarte. Porque sucederá. Sucederá de nuevo. Somos también aquello que hemos perdido. Respira. Respira. Porque yo no
gracias a todos. Algunos de vosotros sabéis que esta canción la hemos escrita con Pablo en un momento muy particular, cuando mi abuela se fue al cielo, y está dedicada a todas las personas que quieren decirle algo a aquellas almas de nuestra vida. Y tú te haces sentir fuerte de mí y de las personas a las que quieres dedicar esta canción. Es muy importante no olvidarse de decir a las personas que amamos ahora mismo que las amamos. Sí, como dice la canción, nunca es tarde para decirlo, pero mejor decirlo esta noche misma. Mejor decirlo a todos. No queden las palabras dentro de nuestra garganta, como cuando gritan para decirme gracias o cantan conmigo. Yo quiero que esta voz, hecha en Italia y formada también aquí en España, pueda dejarle eso, dejarle algo emocional, algo que pueda ser un trámite, porque mi voz ya no es mía, mi voz ahora es de España. Róbenmela, usen las canciones para hablar con las personas. Cuando tienen miedo, esa es una buena solución. Mi solución, mi noche, mi corazón a tope, mi taquicardia, esta noche es gracias a todos, todos vosotros, de verdad. Soy una persona muy afortunada y eso lo sé. Por eso cuando canto y me hacéis sorpresa como de los globos, me sale, no sé, no respiro, se me va la salivación. Es todo así. Mi vida debe ser así. Yo no quiero programar nada en este caso. La música está hecha por las personas y por las que me permiten cumplir más que un sueño sobre este escenario. Gracias a cada uno de ustedes. Me gustaría besarlos a todos, cada uno, y tocar a su puerta para decirle gracias por haberme elegido a mí. Cantando en España, me gustaría mucho que mi promotor aquí en español, que es súper joven, que ha creído en mí, la próxima vez quiero hacer una gira más larga para toda la ciudad de España, es importante. Me encantaría. Yo tengo 44 años, pero tengo mucha energía, porque me gusta mucho comer el jamón, pero sobre todo, porque cuando llega tanta energía y tanto amor, la voz sale sola. ¡Bueno!